la gran expectativa se da cuando la propia sociedad empieza a organizarse, a solidarizarse y a tomar en sus manos lo que debía ser la acción pública. Empieza a ser una organización que va más allá del momento, ¿no? Entonces yo diría que sí es una insurgencia solidaria, pero la gente tuvo ahí como una capacidad de darse cuenta de que había que organizarse a mediano plazo. O sea, no era de inmediato nada más. En lo inmediato había que responder, pero había que mantener la organización para que esto pudiera tener un cauce. Aprendimos que la emergencia nos obligaba a estar en las calles rescatando vidas. Creo que a partir de entonces, como sociedad, dimos un salto de madurez que nos ha llevado a estar siempre presentes o a ser tomados en cuenta siempre. Y que esta ciudad, bien o mal, pues es el resultado de aquella conciencia. Y que hoy a los muchachos, a los niños que no vivieron aquel momento, pues no desearles nunca que lo vuelvan a vivir. Yo creo que esa situación de tragedia no se le desea a nadie. Lo que sí sucede en el 85 definitivamente es una efervescencia, un nuevo momento clave para el desarrollo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, sí, se desarrolla en muchas direcciones, ¿no? Sabemos los grandes actores como los vecinos propiamente dichos, los damnificados y las costureras que fueron así como actores emblemáticos. Muchos respondieron a su propia necesidad de cómo salir adelante, pero otros vinieron a auxiliar a ellos como en una actitud ahí sí también solidaria y también de asistencia, de decir nosotros tenemos experiencia, vamos a apoyarlos. Entonces se hizo una confluencia muy interesante de formas de articulación de la propia sociedad que ya muy avanzado el proceso empezaron a hacer una interlocución con las instituciones. Una primera resistencia fue decir yo soy del barrio y aquí me quedo. Llamamos a la gente a que no se abandonaran las viviendas, a hacer los campamentos y se planteó el decreto de expropiación de los inmuebles dañados. Hacia mediados de octubre apareció un decreto con más de 7,000 predios que fueron expropiados. Que el sismo también con sus efectos de renovación habitacional produjo, lo estaba viendo todavía hace algunos días, es impresionante como un centro de inquilinos pasó a ser un centro de propietarios. Los sismos de 85 fue un despertar de todas las universidades, por lo menos las públicas, pero incluso la Ibero, en que estaban totalmente desvinculados de la realidad y se volcaron en apoyo entre los arquitectos, trabajador social, etc. Porque tenemos que tener memoria. O sea, es fundamental, ¿no? 85, como otras cosas, como la Revolución Mexicana, etc., hace parte de una gesta histórica muy importante, donde se produjeron muchas cosas sociales, políticamente hablando, incluso diría urbanísticamente hablando. No se puede pensar hoy otra ciudad sin ver, ¿no?, en 85 cómo se pensaba la ciudad, porque había una producción intelectual de la ciudad que queremos. Los sismos demostraron que sí se puede efectivamente tener un proyecto concreto, no soñado, ¿no? Había que reconstruir
más de 50 mil viviendas. O sea, no era cualquier cosa. Se hizo en 2 años. O sea, en ningún lugar del planeta se pudo hacer este tipo de situaciones.